Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de Entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte donde hoy vamos a hablar un poquito de la gestión del Ayuntamiento de San Fernando y para ello nos acompaña una persona que pienso que conoce perfectamente ese capítulo. Alcaldesa Patricia Cavada, bienvenida desde la televisión. Muchísimas gracias. Estamos cumpliendo en estos días seis meses de, de gestión, desde que tomara el bastón de mando de la ciudad. ¿Se ha pasado esto muy rápido o esto va muy lento? No, se ha pasado rapidísimo, no podía ser de otra manera. Trabajar tan intensamente, tanto yo como el equipo de gobierno, nos ha llevado a que no nos demos cuenta cómo pasan las horas y los minutos. Ha sido seis meses apasionantes, seis meses de mucho trabajo, y la verdad es que pasados los mismos nos sentimos orgullosos y satisfechos. Hoy es un día muy importante, porque hoy se va a firmar ese contrato para que comiencen las obras de rehabilitación del ayuntamiento. Eso va a tener su propia rueda de prensa, su propio acto en el museo. Pero, de forma breve, ¿me podría decir qué siente como alcaldesa al poder iniciar estas obras? Hombre, pues como comprenderá lo que he dicho antes, ¿no? Siento una gran satisfacción de poder ser la alcaldesa que después de, bueno, de tanto tiempo que lleva nuestro ayuntamiento, ese edificio con su historia tan magnífico, referente en Andalucía, incluso en España, que haya estado cerrado desde el año 2006, pues que sea en este mandato, conmigo como alcaldesa cuando se inicie su rehabilitación. Va a suponer algo importante para esta ciudad desde el punto de vista sentimental. Para los isleños y las isleñas que quieren ver ese edificio funcionando y su reloj marcando la hora, la hora puntualmente como hace el del observatorio para toda España, pero también un edificio de dinamismo económico, de dinamización en el centro, en el corazón de la ciudad, con un edificio administrativo que, dé vida a ese eje, que tiene que convertirse en la Plaza del Rey, el edificio consistorial y el mercado. Otra iniciativa novedosa, porque esto es una iniciativa novedosa, el tema de que se inicien por fin las obras del Ayuntamiento. Han sido las seis asambleas de vecinales, ciudadanas, donde se ha, se ha empezado a cocinar este tema de los presupuestos participativos es como una experiencia piloto, un inicio. ¿Está contenta de cómo ha sido el, el resultado final de todo esto? Estoy muy contenta y muy satisfecha. Yo creo que hemos marcado un antes y un después con estos presupuestos participativos. San Fernando ha sido una ciudad que ha tenido un tejido asociativo vecinal muy activo desde los años 80, pero lo que sí es cierto es que desde la gestión municipal, los que han gobernado anteriormente, no han sabido bueno, dinamizar y adecuarse a los nuevos tiempos. La ciudadanía quiere decidir, no solamente una vez cada cuatro años, sino que quiere seguir participando de la gestión. Y bueno, era un compromiso de gobierno que hemos cumplido. En menos de seis meses, como le digo, y estos primeros presupuestos del ejercicio 2016 ya cuentan con el respaldo ciudadano. Las inversiones que se van a contemplar en el presupuesto 2016 que llevaremos a aprobación a principios de, de este año, pues tendrán, como le digo, ese respaldo. Seis asambleas ciudadanas, además de los consejos de participación, en los que la ciudadanía además confiaba. Se han movilizado determinados sectores para precisamente que saliera elegido su propio, su propio proyecto. El proyecto proyecto que más les interesaba y eso es porque la ciudadanía confía en que el resultado de esas votaciones al final se ve reflejado en el presupuesto y así será, con lo cual satisfecha no solamente por lo que hemos logrado en San Fernando, sino porque bueno, Hemos sido incluso referencia a nivel provincial. Eh, bueno, eh, me llamaron incluso para dar una charla sobre los presupuestos participativos, la iniciativa. También varios alcaldes de la provincia me han pedido bueno, que les explique cómo lo hemos llevado a cabo y no solamente eso, sino que hemos superado la media de participación de los municipios, de las experiencias de presupuestos participativos de este país, incluso a pesar de que era el primer año. Estoy seguro que en los sucesivos años, cuando ya llegue una fecha determinada, cada isleño y cada isleña sabrá que llega la hora de decidir con su voto, el que nos iguala, qué hacer con el dinero público. Aparte de la gestión diaria, de tomar decisiones, se ha reunido con muchísima gente, con muchísimos colectivos, con muchísimas personas individuales. Pero también ha tenido reuniones de un calado importante, como por ejemplo la de la Gerencia de Infraestructura del Ministerio de la Defensa. Se trataron temas. Yo quería preguntarle si hay, después de esa reunión que se tomaba un compás de espera, que había que estudiar cosas, si ha habido novedad. Y también, bueno, me imagino que esto dependerá también de las elecciones generales, del propio, el propio ministerio que tengamos ahora. ¿no? Bueno, supongo que el director general de infraestructura es lo que espera, porque la verdad es que se comprometió conmigo a visitar el acuartelamiento de Campos Soto y no he recibido noticias. Eh, a partir de ahí, lo que sí es cierto es que, bueno, que forma parte de la, de la tónica o en cierta medida, ¿no?, de, de bueno, que, que nos encontramos, que el ministro de Defensa es un poco reacio, ¿no?, en relación con aquellos. A aquellos terrenos, a aquellos suelos que tenemos en San Fernando y que hemos dado a lo largo de la historia para la defensa nacional y que lamentablemente hoy muchos de ellos están en desuso, son fundamentales para el desarrollo de esta ciudad y siguen como digo en manos del ministerio. Esa es nuestra reivindicación y yo creo que es la reivindicación de la ciudadanía que llevamos bueno planteándola años y años, que no queremos que se desmantele más instalaciones militares como ha ocurrido a lo largo de la historia de esta, de esta ciudad y hayamos perdido actividad, pero sí que para nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo turístico e incluso residencial, pues esos terrenos que están en desuso sí formen parte de nuestro municipio. Somos una isla, estamos rodeados de un maravilloso parque natural. ...tenemos, bueno, de nuestros 30 kilómetros cuadrados... ...nos quedamos con cinco y pico... ...realmente, y por lo tanto, necesitamos ese suelo... ...para nuestro futuro y nuestro desarrollo. Alguna novedad, dentro de esas reuniones... ...también hubo una reunión importante... ...igualmente en el museo con la familia de Camarón... ...se habló de reorganizar un poco ese legado... ...esos fondos que se nos iban a ceder... ...se habló de esa guitarra... ...a ver si también era posible que entrara dentro de, de ese legado... ¿Hay alguna novedad en todo este proceso de, de Camarón? Bueno, pues hemos avanzado, tuve, he tenido un par de reuniones en la Consejería de Cultura en relación con el tema del, del Museo Camarón, del futuro Museo Camarón. Espero que próximamente tengamos por aquí a la Consejera de Cultura y avancemos más, podamos dar información de... bueno de todos los aspectos, del modelo de gestión, de cómo va a ser la licitación y, bueno, en definitiva, dar información a la ciudadanía, que todos lo conozcan. Con la familia de Camarón, bueno, pues evidentemente lo que dijimos, el talante es muy positivo entre ambas partes, cordial y lo que queremos es que tengamos el mejor museo, no solamente para, bueno... Para, para la mayor gloria ¿no? de nuestro mayor cantador y de su familia, sino también para que la, la ciudad de San Fernando por fin reconozca bueno el, el, el gran mito que tenemos la suerte que nació aquí en San Fernando y que es referencia mundial. Del 250 aniversario eh, se va a convocar comisión, lo va a llevar todo directamente el ayuntamiento. ¿Cómo está ese tema? La comisión se va a convocar evidentemente y tenemos todo un año por delante. Para, para, bueno, para desarrollar aquellas actuaciones que veamos convenientes en relación con el 250 aniversario. Yo sí quiero destacar algo también. El 250 aniversario es una fecha importante que nos tiene que servir para bueno, recordar lo que sucedió hace 250 años, pero sobre todo para mirar hacia el futuro, para saber hacia dónde tiene que ir San Fernando. Y no olvidemos que esta tierra tiene 3.000 años de historia, que 250 son una pequeña parte y que por lo tanto la grandeza que tenemos es todo eso y los fenicios, los tartesos, los cartagineses, todo aquello que pasó y que sin duda nos engrandece muchísimo más. Habrá una comisión, habrá acciones para conmemorar los 250 aniversario, pero somos tan ricos en historia y patrimonio como por ejemplo el bicentenario que nos marcó y nos diferenció y nos puso en la punta, bueno, del mundo entero, que sin duda, bueno, yo creo que son Muchísimas cosas las que tenemos que conmemorar. Antes de brevemente tocar un poquito el tema de la campaña electoral, obviamente nos jugamos mucho en este próximo domingo. Eh, la he visto disfrutando especialmente con el tema de la Navidad, es decir, el alumbrado, lo que fue la inauguración del alumbrado, y visitando el Belén Viviente recientemente de la, de la Escuela San José. Eh, es bueno también que la ciudad apueste por este tipo de, de celebraciones. Se ve que la gente, dentro de la crisis económica, parece que está un poquito más contenta. ¿Usted cómo está viviendo este, esta su primera Navidad como alcaldesa? En primer lugar, hay que decir que las tradiciones son importantísimas en una ciudad. La Semana Santa, fundamental. Desarrollar la Semana Santa con toda su grandeza y hacerla cada vez mejor tiene que ser una obligación nuestra. El carnaval, recuperar un carnaval potente y diferenciarnos de la capital. No querer competir, sino hacer el carnaval nuestro y propio y la Navidad. También es un momento en el que no solamente es importante para el disfrute de los más pequeños, que sabemos cuánto disfrutan es un momento también de la solidaridad, de la reflexión y también es un momento importantísimo para fomentar algo eh, relevante, que es bueno, precisamente el comercio. Eh, es fundamental, el comercio da vida a una ciudad. Sabemos que el comercio en San Fernando... Con la crisis ha pasado un mal momento, que ahora existe una, bueno, un momento de recuperación, tanto bueno, en la hostelería como en el comercio, y hay que aprovechar cada, bueno, cada época del año en el que se puede precisamente incrementar para desde lo municipal, desde el ayuntamiento, desde la gestión, favorecer todo eso. Y eso es lo que hemos intentado hacer: hacer una Navidad atractiva, oír. Eh, y hacer aquello que nos han pedido siempre los comerciantes, que apostemos por la dinamización del centro, por la decoración, por la adecuación, estamos convencidos de que es importante y la verdad es que bueno, la respuesta ha sido muy positiva. La ciudadanía me lo traslada, me lo dicen por la calle, me lo dicen por el Facebook, por las redes sociales, por mensajes de WhatsApp. y estamos muy satisfechos de que este esfuerzo que hemos hecho por tener una Navidad dinámica, bueno, pues esté dando el resultado que está dando. Elecciones generales. Eh, hablaba Jaime Armario, el portavoz del PSOE en San Fernando, de que era una cita muy importante e incluso histórica porque si gana el PSOE sería la primera vez que Ayuntamiento de San Fernando, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Gobierno Central estarían gobernados por el Partido Socialista. Así es. Eh, me imagino que coincidimos en la importancia de estas elecciones. Bueno, eh, la importancia la tiene. Ese es un motivo. Pero sin duda el motivo es tener un, un gobierno en España y un presidente sensible, <coughs> sensible, bueno, en relación, por ejemplo, con la cuestión de, bueno, de, del empleo, no, en relación sabemos la reforma laboral del Partido Popular, lo que ha traído a este país, que es indignificar los salarios y bueno, despidos que han hecho sufrir a muchas personas. Sabemos también algo fundamental, por ejemplo, que es la no apuesta por la dependencia. ...como en Andalucía ha sido el Gobierno andaluz... ...el único que ha apostado por la dependencia... ...sosteniendo a pulmón las ayudas... ...para poder mantener esta ley de dependencia... ...que es una ley y por lo tanto garantiza un derecho... ...importantísimo en San Fernando... ...tenemos un número importante de, bueno, de entidades de ayuda mutua... ...y de dependencia que dependen, que viven... ...que subsisten gracias a la ayuda de la dependencia... ...de esas plazas concertadas que al fin ha tenido que soportar... ...únicamente la Junta de Andalucía... ...porque sí cree en la, en la dependencia... En definitiva, también en garantía de derechos y libertades generales hemos vivido, bueno, cuando con otros gobiernos socialistas en, en, la, en la nación, cuando hemos sido referentes en avances legislativos y llevamos años estando a la cola de esas garantías de derechos y libertades y por lo tanto es importante recuperarlo. La diferencia está, vemos también en estas imágenes a la presidenta Susana Díaz que no ha dudado en poner los recursos públicos para precisamente beneficiar y favorecer a aquellos que peor lo están pasando. Hay que generar empleo, hay que cambiar el modelo productivo, todo eso es un trabajo a largo plazo o a medio plazo, pero hay mucha gente que lo está pasando mal y necesitaba trabajar y allí han estado los planes de empleo de la Junta de Andalucía que han llegado a cada uno de los rincones de Andalucía precisamente para dar empleo durante meses a personas que lo estaban pasando mal plan de empleo joven, el plan de mayores de 30, el plan de inclusión social. Ayer mismo recibíamos en el ayuntamiento un ingreso importante de la Junta Andalucía, del Gobierno andaluz, para precisamente poner en marcha próximamente un plan de empleo que dará trabajo a ciento y pico de personas en San Fernando, desempleadas y que lo estaban pasando mal. Y esa es un poco, bueno, pues la diferencia que marca un gobierno sensible a un gobierno que no lo es, que mira hacia otro lado y dice que está creando empleo cuando todos sabemos que no es cierto. ¿Qué puede aportar Eva Foncubierta, isleña número 4 en esta lista de, del PSOE a, de la provincia de Cádiz al Congreso? ¿Qué podría aportar si consigue finalmente ser diputada nacional? Bueno, pues Eva Foncubierta me va a permitir que, que diga que, bueno, que la verdad es que me siento muy orgullosa de que me acompañara a la lista electoral a las municipales. Es una mujer fuerte, valiente, luchadora, que lleva años trabajando para la Asociación de Migrantes Retornados, es la presidenta federal de todo el país, de esta Asociación de Migrantes Retornados, y hay que, bueno, hay que reconocerle eh, la valía que tiene. Ella ha mantenido reuniones a todos los niveles, con todos los candidatos en el Congreso, en el Ministerio de Hacienda, y ha logrado, tanto ella como con la lucha de todas esas personas, hombres y mujeres valientes, conseguir que el Gobierno de España empiece a dar marcha atrás en algunos aspectos, porque estaba tratando a esas personas como defraudadores. Y bueno, todavía queda mucho camino por andar. Se ha creado mucho sufrimiento con las decisiones del Gobierno de España respecto a ello. Ha habido personas que ni siquiera lo han podido superar. Otras personas mayores que incluso han enfermado de ver cómo se les reclamaba cantidades económicas totalmente injustas cuando precisamente no se les había informado de que tenían que declarar esas cantidades que percibían del extranjero a, bueno, a la hacienda pública. Y lo que ha conseguido ella es mucho. Ha avanzado. Todavía queda mucho camino, pero sin duda trabajo, tesón, y bueno, y que por supuesto es de San Fernando, es de la isla, de Tercio de Flandes, como yo reitero una y otra vez, un barrio. ...muy trabajador y señero de esta ciudad... ...y yo estoy segura que, que ella en el Congreso... ...va a plasmar precis, precisamente aquello que la destaca ¿no?... ...su valentía, su coraje, su trabajo... ...y lo hará, no solamente... ...pensando por supuesto en el conjunto de la nación... ...y también de la provincia de Cádiz... ...sino de aquí de su tierra... ...y bueno, y la verdad es que lo hará seguramente muy bien. La verdad es que... ...lo comentábamos... Eh, ...hace unos días que... Con lo guerrillera que es, como la cojan de ministra de Defensa, vamos a tener un fichaje que no vea. Bueno, ella podrá hacer lo que quiera. Yo estoy segura que cualquier cometido que le encomienden lo hará a la perfección porque lo ha demostrado a lo largo de su vida y yo creo que a día de hoy lo sigue demostrando. Estoy muy orgullosa, de verdad, y muy contenta de que Eva pueda después de, haber acompañado, de, de haberme acompañado en la lista electoral en esa mayoría absoluta en el 13 que vaya número 4 al Congreso y que bueno y que ahí esté San Fernando representado dicen las encuestas que hay mucha gente indecisa todavía que no sabe igual tiene la intención de ir a votar pero no sabe quién votar uh -huh. ¿usted por qué piensa que esa gente debería de, de votar hacia el PSOE bueno pues por los motivos que he dicho antes fundamentalmente porque si miramos la vista atrás Vemos que no hay un solo partido que haya permanecido 136 años eh, llamándose igual y que tenga una historia de 136 años. Ningún otro partido, ni el Partido Popular, ni mucho menos los nuevos partidos ¿no? que dicen la nueva política. El Partido Socialista ha demostrado que ha estado ahí precisamente porque ha estado al lado de la gente, porque formaba, la gente formaba parte de él, los ha escuchado, los ha oído y ha avanzado junto con la gente. Tuviera. Carné de militante o no tuviera carné de militante, estaban dentro de la piel del Partido Socialista. Porque si hoy tenemos una sanidad pública, es gracias al Partido Socialista. Si tenemos la garantía de las pensiones, es gracias al Partido Socialista. Si tenemos una educación pública y becas, es gracias al Partido Socialista. Si el niño de un obrero puede trabajar y puede llegar a la universidad, poder estudiar, hacer todo lo que quiera, es gracias a las becas que en su día se apostó por el Partido Socialista. Y esa es la diferencia. Cuando uno se pone enfermo y le tienen que poner un marcapaso, pues no piensa precisamente en cuánto va a costar el marcapaso, piensa cómo va a ser su vida, si va a poder hacer las mismas actividades. Y esa es la diferencia. Unos gobiernos, un partido progresista que piensa en la igualdad, que piensa en la igualdad de oportunidades, en ayudar a las personas, en la gratuidad, en la sanidad, en la educación pública, y no piensa en la diferenciación, en ayudar a unos pocos y en buscar los beneficios para otros. Por esos motivos, si echamos la vista atrás y vemos los grandes logros y avances de este país, provienen del Partido Socialista, y eso es un motivo fundamental para seguir ahí. Aquellos que dicen que son la nueva política, bueno, pues son una vez más lo mismo, ¿no? Quiero decir, Ciudadanos surge, y todos los vemos cada vez que, que manifiestan que, bueno, son esa derecha que ha estado también gobernando en este país, cuando hablan del contrato único, cuando hablan de suplementar. <coughs> los salarios, no queremos suplementar salarios bajos, lo que queremos son salarios dignos, cuando vemos que incluso candidatos se han postulado, como en el caso del número uno de San Fernando, ¿no? Se han postulado como candidato del Partido Popular Alcaldía y ahora está en el Congreso. O los nuevos como Podemos que vemos en Cádiz, cómo gestionan el ayuntamiento, cómo han dicho una cosa, dicen otra, cómo tienen más asesores ahora que el Partido Popular o cómo cogen la liberación de la, bueno, de la Diputación de Cádiz, su alcalde. Vemos cómo no son lo mismo y además no creen en la política. Y esa es la diferencia de lo que hemos demostrado desde el Partido Socialista, que consideramos que la política no es un problema, sino que la política es la solución a los problemas y así lo hemos hecho. Pues alcaldesa, muchas gracias por este ratito. Sé que la gente la tiene, yo me quejo de la mía, pero la suya eh, está también apañada. Muchas gracias por este ratito para poder haber hablado un poquito de estos primeros seis meses de gobierno, también de estas elecciones. Insisto que nos jugamos mucho este próximo domingo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hasta que llego esta entrevista, este punto y aparte con la alcaldesa de San Fernando Patricia Cabada. Muchas gracias a todos por su atención.